días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy viernes 6 de agosto, ya me estaba yendo para allá el 9, que es el lunes, Juli, y que vamos a tener muchos cambios en este programa, pero no, hoy es viernes 6 de agosto y estoy muy feliz, estamos muy felices de estar acompañándolos, de compartiendo este espacio, que siempre la idea es compartirles herramientas para que seamos más felices, para tener bienestar en nuestra vida. Y como ya les habíamos compartido, pues hoy no estoy con Manu, Manuela está haciendo algo personal, pero también me está acompañando mi compañera Juliana Agudelo. Juli, buenos días, ¿cómo estás? Luisa, buenos días, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes que hasta ahora nos acompañan en Mi Parque, Tu Casa, para que de la mano de nuestros especialistas conozcamos todos esos consejos de vida saludable. Terminando la semana, pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de practicar todos estos consejos que hoy nos trae. Así es, Juli, terminando la semana y terminando, digamos, que una temporada de Mi Parque, Tu Casa. Hoy a las 9:35 comenzamos, pero a partir del lunes comenzamos a las 10 de la mañana y nos vamos hasta el mediodía. Sí, vamos a tener más tiempo con ustedes, más tiempo para que compartan con nosotras, nos llamen. Y también, obviamente, recordándoles que va a llegar un nuevo compañero que le va a poner sabor y alegría a este programa, Juli, que es Juan Pablo Ortiz, que yo tuve la oportunidad de estar con él también en un programa muy bonito que se llama En Apuros, que ya terminó su temporada. Pero bueno, la invitación es a que se conecten también este lunes a partir de las 10 de la mañana. Y, por supuesto, hoy les traemos unos temas muy interesantes. Además que se les creció el equipo, no solamente Juan Pablo viene, también está Duber, que está el encargado, es el encargado de recorrerse la ciudad y contarles todas esas noticias bonitas que hay en la ciudad y que ustedes pueden también compartir con los contenidos de Mi Parque, Tu Casa. Así es, Juli. Hoy tenemos temas muy interesantes y queremos que ustedes nos llamen, que compartan con nuestros invitados. La línea telefónica es 268-6033 y vamos a hablar del dolor lumbar. ¿Qué es? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué podemos hacer si de pronto estamos presentando esas molestias musculares? Vamos a tener un fisioterapeuta que nos va a enseñar cuando ya tenemos esas molestias, pues, ¿qué podemos hacer? Y también les tenemos otro tema muy importante, que es el cuarto chakra. Anata, ¿usted ha escuchado de eso? Yo he escuchado y hoy me vine de ropa deportiva porque voy a hacer yoga al parque con Krishna. Usted hoy me representa. Yo no vine de deportiva, pero yo dije, Luisa me representa y ella lo va a hacer muy bien. Así es, Juli. Y bueno, tenemos a un invitado que nos encanta, nos sentimos muy orgullosas de que vaya a estar aquí en la sala de Mi Parque, Tu Casa. Es un enamorado de la música tropical y que siempre le pone sabor y alegría a las noches de los sábados en nuestros hogares. Y mañana, que es el cumpleaños de mi papá, pues yo voy a aprovechar, Juli, para conectarme a las 9 de la noche con la viejoteca. No, una oportunidad para gozársela. Es un invitado que sabe muchísimo de música, de música tropical. Mejor dicho, al lado de él uno aprende, baila, se ríe, porque es un personaje muy, muy bonito. Un excelente conversador. Bueno, y para comenzar entonces este día, este programa, vamos con esa frase del día que nos la regala un visitante de acá del canal Parque Telemedellín. Entre más diga gracias de manera consciente, se dará cuenta que tiene la fortuna de estar acompañado de muchas personas. Cuando agradecemos, nos sentimos millonarios. Agradecer, eso tan importante. Cuando uno agradece, está dando esa oportunidad de recibir cosas nuevas, porque cuando uno es agradecido, cosas buenas también le ocurren. Somos millonarios, es como ponernos esos lentes de la gratitud y, de alguna manera, esos momentos difíciles, decimos siempre, es una oportunidad para avanzar y para crecer. Y ya, por supuesto, tenemos a ese primer invitado. Él es Juan Esteban Ateortúa, fisioterapeuta, y vamos a hablar hoy. Juan Esteban, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hablar de esos dolores musculares y el más común, creo yo, que es el dolor, los dolores lumbares. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos bien. Sí, importante hablar del dolor lumbar. Como sabemos, 8 de cada 10 personas ha tenido un dolor lumbar. Uh-huh. Incluso en estos momentos puedes tener un dolor lumbar y puede pasar desapercibido. O sea, el dolor lumbar es algo que ha marcado como la trayectoria de los pacientes de nosotros en fisioterapia. Y últimamente, en este año, que debido a la pandemia,
que ha sido el teletrabajo, sí. El trabajo en casa ha aumentado mucho el número de pacientes con dolor lumbar. Podemos hablar de qué es el dolor lumbar. El dolor lumbar muchas veces puede ser un dolor punzante, puede estar situado en una sola zona e incluso puede pues, como pasarse a la zona de las caderas, irradiarse hacia las piernas, y esto puede ir cambiando, puede ir variando, se puede aumentar el síntoma simplemente con que estés parado, con que estés sentado, camines mucho. Entonces es la idea de un paciente en fisioterapia es ayudarle a mejorar esos hábitos de vida, que muchas veces vienen también no solo desde el dolor, sino por una postura, cómo nos sentamos, cómo nos acostamos, cómo nos paramos, cómo caminamos, porque muchas veces eso también va en cómo van las fases de la marcha y eso. Algo muy importante que usted decía, porque a veces pensamos que ese dolor lumbar aparece porque dormimos mal, entonces a veces nos levantamos diciendo, ay no, es que se lo atribuimos siempre al dormir mal, pero nunca pensamos que también es una mala posición que hacemos en el trabajo, a veces nos relajamos, cuando estamos comiendo. ¿Cómo podemos diferenciar que es realmente un dolor muscular y no es de pronto puede ser como una fractura o algo así? Ya eso lo podemos diferenciar con el diagnóstico como tal. Nos manda un médico, un paciente, y le manda una radiografía. Ve, en la radiografía podemos ver que hay una disminución de los espacios. Entonces ya ahí podemos mirar que no es un dolor solo muscular, sino que ya es bien articular. ¿Y cómo diferenciarlo si es muscular? Ve, mira, es que si me toco acá me duele. Si me agacho siento que me jala. Entonces ya ahí uno empieza a diferenciar y empieza a conocer cómo se va manejando y cómo se va comportando el músculo de acuerdo a la patología como tal. Juli, pues como muchas personas, así como nosotras, tienen dudas, sabemos que tienen dudas dónde se presenta realmente el dolor lumbar, pues yo voy a invitar a Juan Esteban para que nos movamos hacia la camilla donde él nos va a mostrar dónde se presenta, cuáles son esas molestias y sobre todo qué es lo que hacemos con mayor frecuencia en nuestro diario, en nuestro, en los hábitos que tenemos normalmente para sentarnos, levantarnos, para acostarnos y todas esas actividades diarias que tenemos que nos pueden afectar esta zona. Así claro que me voy a poner yo muy juiciosa al tapabocas. Así como usted lo dice, Luisa, no somos precavidos. Nosotros simplemente a veces llegamos y nos tiramos a la cama, mejor dicho. Mucho. O a veces estamos de afán y nos levantamos de una. Eso es muy importante. Bueno, doctor, empecemos por contarle a nuestros televidentes dónde se ubica ese dolor lumbar, porque sabemos que es en la parte de abajo y en la parte de la espalda, pero exactamente dónde se puede ubicar. Muchas ¿dónde veces se siente? Podemos presentar el dolor lumbar en esta zona de acá. No solo es en la zona como de la columna que llamamos, sino muchas veces se irradia hacia la parte de las caderas. Esa parte de acá, acá, o se va por todo el recorrido de la pierna. Podemos presentar calambres, hormigueos y lo que llamábamos el jaloncito. ¿Listo? Entonces, muchas veces cogemos y nos agachamos y hacemos esto. Y al pararnos sentimos ahí el dolor, ¿cierto? Lo que yo les recomiendo a todos es esto, realizar este movimiento para agarrar un objeto. Entonces, no, es que me duele la rodilla. Listo, hacemos modificaciones y cogemos el objeto. De esta manera, cuidamos la columna y cuidamos las rodillas. Digamos ¿listo? Que es uno de los más frecuentes y que todos los hemos sentido, yo creo que en algún momento de nuestra vida, que es por agacharnos a recoger algo mal y decimos, ¡ay! Me quedó el dolorcito ahí. Pero ¿cómo diferencio entonces, ahorita que me estabas tocando en esta parte, sobre todo en las mujeres cuando tenemos esos cólicos menstruales? Ya ahí se diferencia el dolor por el movimiento. Lo que hacemos los fisioterapeutas es una evaluación física en la que hacemos ejercicios de movilidad, evaluamos la fuerza, ya que sabemos que la columna no solo es este movimiento, sino que es este, a los lados, podemos rotar, agarrar objetos. De esa manera ya nosotros evaluamos si puede ser determinado por lo que dices en ustedes las mujeres, o si es en realidad un dolor lumbar muscular, ya sea muscular, articular, o por diferentes cosas como puede ser una hernia, la famosa ciática que a todos les ha molestado y muchos pacientes van por eso. Juan Esteban, ¿cómo sabemos cuánto tiempo puede durar o realmente se extendió tanto que es necesario que visitemos un especialista? Es importante que cuando tenemos un dolor lumbar,
aprendamos a diferenciar. Listo, yo les pregunto a mis pacientes, un dolor de 1 a 10, ¿cuánto lo calificas? 1 es muy leve, 10 es muy fuerte. Si tienes un dolor en 10, lo importante es que ese dolor no pase más de 3 días y ya consultes a ver qué es lo que pasa. Ya para eso hay médicos deportólogos, médicos generales, el ortopedista, que nos puede determinar y mandarnos una ayuda diagnóstica, como se los dije, ya puede ser una radiografía, incluso una resonancia magnética. Bueno, Juli, ahora lo mencionaba y decía, normalmente cuando nos levantamos y presentamos esos dolores en la parte de atrás, pues siempre decimos, ay, dormí mal, pero dormí mal es que le echamos la culpa al colchón, a la postura. ¿Cómo realmente deberíamos de dormir? Y yo voy a aprovechar y me voy a acostar por acá para que Juan Esteban me corrija. No se yo nos vaya a dormir. Yo soy de las que duermo en esta posición, más que en la posición fetal, y sí me levanto con dolor de espalda en la mayoría de ocasiones. Y enseguida nos enseñe Juan Esteban a levantarnos de la forma correcta de nuestra cama. Claro que sí. Lo que pasa cuando dormimos es que o nos acostamos totalmente o quedamos con las tres almohadas acá y quedamos así, ¿cierto? Uh-huh. Y sabemos, la columna tiene unas curvaturas muy importantes. Sí. Esas curvaturas son normales. Entonces, por lo general, yo les recomiendo una almohada no muy alta, que esté bajita, uh-huh, que pueda estar acá, y una almohada entre la zona lumbar y de las caderas, para que esto acá me pueda levantar un poco, lo que llamamos mejorar la lordosis lumbar, uh-huh, y pueda compensar un poco ahí el peso, ¿no? Que cuando dormimos nosotros quedamos en un estado de relajación total, entonces claro, el cuerpo muere. Bueno, y si son de las personas que duermen todo el tiempo, como los bebecitos, que les gusta dormir en esta posición, ¿cuál es la correcta? Mira lo que pasa ahí, la pierna se va hacia un lado y lo que va a hacer mi cadera y mi columna es esto, se va a ir hacia adelante. Entonces lo que yo hago y les recomiendo es esto, y colocar una almohada entre las piernas de manera que la columna pueda alinearse. ¿Listo? No solo así de lado y boca arriba, sino también boca abajo. Sí. Boca abajo nos podemos colocar una almohada sobre el abdomen y de esa manera podemos compensar las cargas que hay. ¿Listo? Perfecto. Sería en esta zona de acá, entre pelvis y las primeras costillas que hay acá. ¿Vale? Perfecto. Vale. ¿Y cómo te paras tú? Enséñame. La verdad. La verdad. Y sé que no se debe, pero no siempre estamos conscientes. Entonces, muchas veces, porque me cogió la tarde, lo primero que hago es levantarme así. Claro. Un error que cometemos muchas veces, que no somos conscientes de eso, y claro, todos lo hacemos porque en la casa nunca nos enseñan ahí, es que usted tiene que parar así para que cuide la columna, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, nos colocamos de lado, sí, y con este codo nos vamos a ayudar, agárrate ahí y te ayudas a levantar. ¿Así? Es mucho más fácil y mucho más ergonómico para nuestra columna, de manera que podamos cuidar esas cargas posturales. ¿Listo? Mire, qué consejos tan prácticos, y uno ni siquiera se cerciora de que esto es tan importante para no aporrear la columna y para no tener esos lumbares tan molestos. Yo claro creo que es sí, también por la rapidez con la que vivimos, Juan Esteban, y qué bueno entonces que hoy nos des cuatro ejercicios que podamos realizar para ayudarnos con estos dolores lumbares. Claro que sí, bien pues. Como recomendaciones que yo le doy a mis pacientes, sí, lo primero es, haga actividad física. Perfecto. Todos los días, salir a caminar 30, 40 minutos, va a ser mucho más beneficioso que usted quedarse en su casa sentado esos 30 minuticos de locha de pereza. Uh-huh. Por otra parte, el ejercicio, aparte de que nos beneficia, no solo la parte cardiovascular, los ejercicios de estiramiento. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es estirar. Vas a coger la pierna acá por debajo con las dos manos, esta pierna me la doblas y la vas a llevar al pecho. De esta manera alcanzamos a estirar toda la zona de la cadera y la parte lumbar. ¿Listo? Perfecto. En repeticiones y segundos, de 15 a 20 segundos por 4 series para cada pierna. Perfecto. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Este es muy normal que todos lo sientan. Volvemos y agarramos por debajo y la punta del pie siempre nos va a estar apuntando. Ahí debemos de sentir un tirón en la zona del isquiotibial para que esto vaya bajando.
debemos de contar de 15 a 20 segundos y las cargas van bajando. Se siente, perfecto. Se siente. Listo. Y ahora uno que es más para relajarnos, uno que hay veces sentimos como que, ay, jue madre, con la carga ya del día, ahora a las 6 de la tarde, lo sentimos todos. Y lo que vamos a hacer es esto, abrimos nuestras manos acá, juntamos los pies y vamos a rotar nuestra cadera. De esta manera vamos a sentir como que la cadera nos hace este movimiento y poco a poco vamos a sentir un poco más relajada la columna lumbar. ¿Listo? Sí, es normal que nos traquee porque a veces uno piensa, me fracturé haciendo eso. Ay, sí, como se paró. Sí, no aprendió. Nos estaba chicaneando. No, sí, Juan Esteban, mejor dicho, aquí quisiéramos tener más ejercicios y compartírselos, como siempre, a nuestros televidentes. Se nos está acabando el tiempo. Ese consejo final para que nos cuidemos de estos dolores lumbares y, por supuesto, las redes sociales y dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Primera recomendación, como se los dije ahorita, el ejercicio es fundamental. Los ejercicios de estiramiento, de calentamiento, nos van a mejorar muchísimo esta condición y estos dolores lumbares y los ejercicios de movilidad. Importante, si tú haces ejercicio y sientes este dolor, empieza a fortalecer el abdomen y con eso empiezas a mejorar muchísimo. Te voy a interrumpir, y Juli, porque a mí en algún momento me estuvo doliendo después de tener a mi bebé mucho la parte lumbar y también me recomendaban como tirarme relajada. Claro. Y quedarme como un ratico en esta posición. ¿Esa es otra posición que podríamos hacer o cuál recomiendas de pronto ya como estando de pie? Puede decir uno que eso es como contradecirse con lo que dije ahora, ¿cierto? Con lo que dijimos, pero es como soltarse completamente. Exacto, lo que uno hace es un estiramiento de bajar a tocar el suelo o las puntas de los pies, pero no quedarnos con la cabeza acá y ya, sino que bajamos también la cabeza y vamos a sentir cómo se elonga la columna lumbar. ¿Sientes la diferencia? ¿Y puedo doblar un poquito las rodillas? Pues si no las puedes estirar del todo, no es necesario que me llegues hasta el piso, pero que sí queden estiradas las piernas. Aquí siento. Para que se sienta que jala toda esta zona de acá. Perfecto. ¿Listo? Redes sociales. Redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como SEMDE, en Instagram como sende.ips y en nuestra página web como www.sende.com. Juan Esteban, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Encantada de tenerte aquí en la sala de mi parque, tu casa. Igualmente. Ya sabe, Luisa, no tiene ni una sola excusa para usted acostarse y levantarse en esas posiciones. Ya se recibió el primer regalito. Hay que estar muy conscientes, Juli, porque yo creo que es de verdad por la rapidez con la que vivimos, que estamos todo el tiempo pensando, me va a coger la tarde, me tengo que bañar, tengo que hacer esto, tengo que recoger esto porque me cogió la tarde. Entonces, estar muy conscientes para evitar este tema de las lesiones lumbares o dolores lumbares. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más porque venimos con la profe Krishna, que vamos a hablar del cuarto chakra y también venimos para hablar sobre la viejoteca. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Más de Mi Parque, Tu Casa, y me encanta este espacio donde tengo la oportunidad de aprender siempre de la profe Krishna más sobre esta práctica tan maravillosa que es el yoga. Y hoy vamos a hablar del cuarto chakra, dónde está ubicado, qué color lo representa, qué pasa si lo tenemos bloqueado. En fin, hoy me está acompañando entonces la profe Krishna, también nuestro compañero Felipe, que ya hace parte de la familia de Mi Parque, Tu Casa, porque siempre está súper invitado y nos acompaña en este espacio. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, namasté. Estoy súper bien, como siempre, en este espacio tan maravilloso. Así es, estamos inclusive en otro lugar del Canal Parque Telemedellín, aprovechando la manguita, sintiendo el viento, escuchando el sonido de los pajaritos, un ambiente perfecto para realizar esta práctica, profe. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito Anahata Chakra. Es el chakra ubicado en todo el centro del esternón, en nuestro corazón. Y este chakra está conectado con el amor.
el amor que a todos nos compete, donde todos estamos ahí relacionándonos, es el encargado de dar y recibir amor adecuadamente, la capacidad de adaptación. Desde acá es como nosotros gestionamos nuestras emociones y también se relaciona con dos colores principales, que es el color rosado, como pueden ver hoy, y el color verde. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo empiezo a activar ese chakra, aunque sea con pequeños detalles? Entonces, por favor, vístase de ese color el día que usted sienta que tiene que trabajar algo de relaciones con los demás, que trabajar el amor. Y además se vuelve tóxico, de alguna manera se enferma este chakra, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros o damos amor excesivamente, donde nos damos muchísimo a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, o también el otro extremo, cuando solamente nos damos amor a nosotros mismos, ensimismados, y nos olvidamos del resto. Entonces la idea es equilibrarlo a través de la práctica que hacemos hoy física, también a través de la práctica de respiración y la meditación enfocada en el amor. Profe, pues ya que nos menciona eso, inclusive tuvimos un programa donde hablábamos del silencio, y en el yoga tenemos ese acercamiento a la meditación donde nos encontramos con ese silencio, y de alguna manera podemos empezar a trabajar entonces muy bien, volver a nosotros, a esa reconexión con nuestro amor propio, a reconocernos y a darnos abracitos y pensamientos positivos, digamos que para aportarle a esas emociones y que estemos en un nivel más tranquilo. Claro que sí. Se dice que, pues digamos, la base o el origen del amor comienza trabajándose hacia nosotros mismos, como tú lo dices. Si nosotros no nos llenamos de amor por nosotros mismos, no tenemos nada para dar. Entonces, así es imposible, por eso es importante que cojamos estos espacios, como los tenemos acá en Telemedellín para ustedes. Coja su mat, su colchoneta, este ratico, no importa si tiene ropa cómoda o no, que tenga esos raticos para usted, para practicar, para llenarse de amor, y que este chakra, mejor dicho, evolucione y se transforme en la relación buenas y positivas con los demás. ¿Qué pasa en las personas o cómo se sienten cuando tienen de pronto este chakra bloqueado? Bueno, hay varios aspectos. Físicamente podemos sentirnos en esta zona de nuestro cuerpo un poco recogidos, tensos, rígidos. También puede despertarse, o bueno, nos damos cuenta ya cuando está demasiado obstruido, con enfermedades del corazón, con enfermedades de la respiración. Y también, bueno, naturalmente nos damos cuenta cuando no tenemos buenas relaciones con los demás, cuando nuestra mayor cantidad de relaciones es de pelea, de tristeza, de aprovechamiento del otro. Entonces, desde esa manera hacemos como un pequeño diagnóstico para saber cómo estamos, cómo nos sentimos, y desde ahí poderlo trabajar. También que de pronto se sientan solos porque no son capaces tal vez de regalarse ese amor propio, entonces no tienen cómo dar ese amor a los demás. Sí, y como lo decía ahorita al inicio, en extremo, o sea, o me siento solo a pesar de que tengo familia alrededor, a pesar de que estamos aquí, solamente estar con la naturaleza ya es sentirse muy lleno y muy completo. Entonces, si yo me siento completamente sola, desolada, es porque todavía no he desarrollado ese amor. Pero también cuando a veces nos damos demasiado a los demás, una mamá es un gran ejemplo de eso, de darse a los hijos con todas sus ganas, y es muy bonito, pero nunca, nunca, ni como madres podemos olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, en esos extremos también es un poquito tóxico para uno. Hay que buscar siempre el equilibrio, y la práctica del yoga pues nos regala eso, tratar de buscar equilibrio en todas las facetas de nuestra vida. Y por supuesto, entonces ya estamos por aquí preparados para empezar esta práctica, para trabajar este cuarto chakra, profe. Adelante. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a ubicarnos con los pies juntos, todo el cuerpo activo, fuerte, pero sin tensión. Cerramos suavemente los ojos y, como siempre, iniciamos nuestra práctica conscientes del entorno donde nos encontramos, conscientes de nuestro propio cuerpo. Y es el momento también de poner un propósito firme, claro, determinado dentro de nosotros, aquello que queremos mejorar, aquello que queremos armonizar en nuestra vida. En el caso de hoy, trabajando nuestro cuarto chakra, Anahata, con la idea de dar y recibir amor adecuadamente, equilibradamente. Ubicamos palmas juntas en el centro del pecho y le damos fuerza a ese propósito cantando las vibraciones del mantra Om. Inhala. Om.
inhala, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando, arriba entrelaza los dedos, proyecta palmas al cielo. El pecho hacia el frente y hacia arriba, abre el corazón, mirada arriba. Estira bastante la columna, las vértebras y tu corazón dirigido hacia el cielo. Conectándose con las intenciones más profundas de tu corazón, conectándose también con la fuente de amor divino, con la voluntad superior. Inhala, exhala, desciende brazos y ahora entrelaza los dedos de las manos atrás. Inhala, extiende codos, de nuevo abre el corazón, flexionamos un poquito las rodillas y con la espalda recta descendemos el tronco. Brazos hacia atrás tanto como puedas y poco a poco, según tu capacidad, extiende rodillas. Incluso puedes flexionar una, extender la otra, dándole movilidad suavemente a tu cuerpo, soltándolo de rigidez. Muy bien, lentamente regresa arriba tronco. Suelta brazos, los elevas por el frente, continúa abriendo el corazón. Exhalando te doblas, puede ser con rodillas flexionadas o extendidas según tu capacidad. Inhalando lleva pierna derecha atrás un paso largo, apoyamos rodilla derecha y empeine. Adelante línea de rodilla y talón, palmas juntas arriba. Mantén el aire adentro, apoya las manos adelante en el piso y lleva pierna izquierda atrás, tabla alta. Las manos van muy conectadas con este chakra donde la derecha se encarga de dar y la izquierda de recibir, entonces también fortalecemos desde allí. Inhala, rodillas al piso, exhala, te inclinas adelante, pecho y mentón al piso, conectando el corazón con la tierra, codos se quieren unir atrás, mete la cola, inhala, perro que mira arriba, podemos quedarnos con codos flexionados, hombros atrás, abajo, o si te da la capacidad, extiende codos, siempre manteniendo espacio entre hombros y orejas. Exhala, perro que mira abajo. Continúa expandiendo tu corazón. Tus palmas están firmes y fuertes en la tierra. Un poquito la sensación de sacar cola. Inhalando, pierna derecha adelante, un paso largo. Apoya rodilla izquierda en el piso y empeine, palmas juntas arriba. Exhalando, manos adelante, pie izquierdo adelante. Inhala, eleva brazos, alarga. Exhala, palmas al centro del pecho. De nuevo, inhala, eleva brazos. Exhalando, te doblas adelante. Inhalando, pierna izquierda atrás. Apoya rodilla en peine, palmas juntas arriba. Expande el corazón. Mantén el aire adentro, apoya las manos adelante, pierna derecha atrás, tabla alta. Inhala, rodillas al piso, exhala pecho y mentón al piso, retiene sin aire. Mete la cola, inhala perro que mira arriba, abre el corazón. Exhala perro que mira abajo. Muy bien, inclinamos el tronco adelante y nos acostamos boca abajo. Salavasana, vamos a ubicar las manos a los lados con el dorso hacia el piso y vamos a comenzar inhalando a llevar piernas extendidas atrás arriba y tronco y cabeza arriba. Inhala, exhala, bajas. De nuevo inhala arriba, exhala, bajas. Una vez más, inhala arriba y ahí te quedas 5. Acompaña la postura de una linda sonrisa en tu rostro. 4. 3. 2. 1. Inhala, exhala, regresa. Apoyamos antebrazos en el piso, codo cerquita al pecho. Rota hombros, arriba, atrás y abajo. Abre el corazón hacia el frente y hacia arriba. Y ahí te quedas 5, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, regresa,
las manos a nivel del pecho, inhalando arriba, perro que mira arriba. Rota hombros atrás y abajo, antebrazos rotan hacia adentro y de codo a hombro rota hacia afuera. Empeines en el piso y busca extender rodillas al aire. Te quedas ahí 5, pelvis adelante, 4, 3, 2, 1, perfecto, perro que mira abajo. Respira ahí naturalmente, sensación de sacar cola. Y llevamos las rodillas al piso. Inhalando, pierna derecha atrás, arriba. Ahí te puedes quedar tranquilamente. Si sientes que puedes un poco más, entonces brazo izquierdo adelante. Y si sientes que puedes un poco más, flexiona la rodilla, flexiona el brazo para agarrar atrás el pie. Un poquito la sensación de querer extender la pierna de atrás para arquear la espalda. Y te quedas allí 5, 4, equilibrio, 3, 2, 1, perfecto, inhala, extiende, exhala, desciende. Y vamos por el otro lado, pierna izquierda atrás, arriba. Si te da la capacidad, brazo derecho adelante. Y si puedes un poco más, agarra atrás el tobillo. Abre el corazón. Intenta que la práctica no se quede solo en lo físico. Intenta percibir qué emociones se generan allí. Quizás de rabia, quizás de tristeza. O lo contrario, felicidad y bienestar. Autoevaluación de tu propio cuerpo, de tu propia mente, de tus emociones. Perfecto, inhala, extiende, exhala, desciende. Separamos las rodillas un poco, inhala, exhala, glúteos a talones y frente en el suelo. Regresa arriba vértebra por vértebra, lo último que sube es la cabeza. Extiende las piernas adelante. Y nos acostamos boca arriba. Flexionamos las rodillas acercando talón a glúteo. Pies y rodillas máximo, ancho a los lados de los talones. Inhalando, vamos a llevar arriba la pelvis. Expande el corazón, las manos empujan el piso. El pecho también quiere ir arriba. Exhala, baja glúteos al piso. De nuevo, inhalas arriba. Exhala, bajas. Inhalas arriba. Exhala, bajas. Y te vas a quedar arriba. Profe Krishna. Perfecto. Esa invitación para todos nuestros televidentes. Qué buena práctica para que ellos también se unan a realizar yoga, que todos pueden hacerlo. Claro que sí. La invitación es que el yoga no tiene ninguna restricción. El único requisito es usted querer tener bienestar en su vida y un bienestar real. Bienestar real va con lo holístico, sabiendo que cubrimos todos nuestros aspectos, bienestar físico, mental, espiritual, así que saques esos raticos para usted, para brindarse amor a través de la práctica de yoga. Me encantó esta práctica, conectarnos con nuestras emociones, con nuestro corazón. A ustedes gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Felipe, gracias. Namaste. Bueno, muchas, muchas gracias a ustedes. ¿Redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir en las redes como Krishna con K de kilo, .priya.yoga. También tengo canal de YouTube para que hagan prácticas completas. Hay de 15 minutos, incluso de 5 minutos y de una hora. Y me pueden seguir ahí como Krishna Priya Yoga, inscribirse al canal y recibir todos los beneficios que tengo ahí. También me pueden llamar al teléfono 316-834-8649 y estoy ahí de todo corazón para servirles en lo que pueda. Como siempre, gracias, feliz de hacer esta práctica, esta pequeña práctica aquí en Mi Parque, Tu Casa. Nosotros ya regresamos para hablar con Hernán Usquiano. Ustedes lo conocen, ¿saben quién es? Esa persona que ha enamorado muchos corazones por estar acompañando a muchos artistas de la música tropical, que nos acompaña todos los sábados en la Viejoteca, pues ya lo vamos a tener aquí. Ya regresamos.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Mire, cuando yo estoy al lado de esta persona, inmediatamente me dan ganas como de bailar, de cantar, de preguntarle por música, porque él es como el Google musical. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, Hernán Esquiano. ¿Por qué se ríe si es así? Ojalá. Juliana, ¿qué tal? Luisa, un saludo muy especial a todos los televidentes que... A ellos todos les tengo que decir que ellos no saben cuánto los quiero, carajo. Don Hernán, para nosotras es un honor tenerlo aquí en Mi Parque, Tu Casa, y queremos que nos comparta no solamente de ese trabajo tan bonito que usted hace en la Viejoteca, en ese espacio que tienen todos los televidentes los sábados a las 9 de la noche por las pantallas de Telemedellín, donde uno literalmente se enrumba en familia, sí, con toda la música tropical, sino qué rico saber un poquito más de usted, qué rico ir, por ejemplo, a esa anécdota que usted tiene de la infancia, de que tenía juguetes comunes como todos los niños, pero que había uno en general que le apasionaba y que de alguna manera eso lo llevó a recorrer pues hasta donde está en este momento en su vida. Sí, yo no sé la verdad, perdón, de dónde salió mi gusto, mi amor por la radio, por los medios, y de verdad que mi mamá, mi papá, mis hermanas me daban a mí los juguetes, sí, convencionales, que el carro, que el caballito, que el álbum de los caramelos, uh-huh, todo, todo, pero mi entretenimiento era el radiecito café RCA Víctor que tenía mi mamá, y entonces yo me sentaba casi que al escondido de ella, porque que no jugara yo a quebrar ese radio, y entonces lo prendía y yo repetía todo lo que decían los locutores de la época, don José Nico Vallejo, don Enrique Incapié, don Octavio Tobón, y yo pasaba las tardes enteras disfrutando de ellos. Inclusive yo decía, ellos dónde están, es que esto es tan chiquito y ellos por qué hablan ahí, y es una anécdota que yo llevo en el alma, llevo en el corazón, porque yo creo que fue como la cota inicial de todo lo que está pasando hoy por hoy. Qué bonito. Hernán, son 9 años, en marzo cumplió 9 años de estar en nuestro canal, de compartir con todos sus televidentes ese amor por la música. ¿Qué ha sido lo más significativo para usted en toda esta trayectoria? Mira, yo creo que yo soy el único ser humano que tiene 3 apellidos. Usquiano, Calle y Telemedellín. Ay, qué para bonito. Mí, lo más emocionante, lo más grandioso es pertenecer a la familia Telemedellín. Y es que, inclusive mi señora, mi esposa dice, ay, usted viene a grabar todos los días porque viene con otro genio, viene... Porque yo me recreo con mis compañeros de producción, con mis productores, con todo. Y entonces, yo creo que en general, el pertenecer a Telemedellín, para mí es una realización grande. Ha tenido grandes invitados. En estos días, inclusive, yo estuve ahí en una de las grabaciones y, como decía ahora, uno se enrumba porque el sonido, la energía de esas personas que están ahí en tarima, definitivamente te cambian como el ánimo. Sí, sí. ¿Qué le ha dejado los diferentes grupos que han pasado por esos diferentes programas que ha tenido, y sobre todo en el momento que tenía un público donde estaban todos disfrutando de la Viejoteca? Por ejemplo, ¿qué extraña de esos momentos que por pandemia obviamente pues todo ha cambiado y se ha transformado? El público es básico, el público es primordial. No solamente el sentimiento de ellos por la música, por el baile, sino por el programa. El uno terminar un parlamento, y cuando lo terminaba uno con el público ahí, el aplauso o el silbido, a uno le hace mucha falta eso. Cuando la orquesta termina su tema, pam, pararam, pam, 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 y eso en silencio, eso es fatal. Permita el Altísimo que el público regrese, y que regrese en la cantidad que siempre lo tuvimos, aunque ya no vamos a ser los mismos, se nos han ido muchos, y muchos músicos. Y me decías que qué me han dejado las agrupaciones, una hermandad por la música impresionante. Ellos son con un sentimiento, con una devoción por esa música, por una devoción por la Viejoteca,
y por apoyar, yo creo que no solamente a la biblioteca, sino a la amistad que hay por muchos años entre ellos y yo. Ajá. Bueno, cuéntenos, mejor dicho, confiese acá, ¿usted cómo hace para recordar todos esos nombres? ¿Usted estudia todo el tiempo? Es que uno se queda boquiabierto y uno dice, no se le escapa ni media. Mira, ¿qué sucede? Lo que pasa es que todas esas fueron vivencias mías. Todo eso sucedió en las salas de grabación, en las salas de juntas, en los corredores de las diferentes disqueras, en las emisoras. Entonces, ¿cómo se me va a olvidar a mí el que un viernes como hoy, hace 33 años, llegaba Jairo Paternina, que se rascaba así al revés, a invitarme a que fuéramos a dar la vuelta a Oriente con un locutor para presentarle la nueva producción discográfica de él en un casetico con Álvaro Velázquez, o las locuras de Gustavo Quintero, o las groserías charrísimas? ¿Sabe quién me recuerda mucho a este personaje que voy a hablar? Juliana Ospina. Porque él era así de charro y de indiscreto. Hablo de Pastor López. Pastor López era... No, más que cantante, era un cómico. Entonces, ese tipo de cosas a uno... Y les digo algo, o sea, es que el que yo escuchara esas personas en radio y la vida fuera conmigo tan bondadosa de posteriormente haber sido su promotor, su productor y su presentador. ¡Oh, la, la! Eso es... Mejor dicho, don Hernán Darío Schiano, esa invitación, porque aquí, como usted ya sabe, el tiempo es corto, esa invitación para que se sigan conectando con la viejoteca a la hora que es, para que se emparranden en familia con todos los cuidados como seguimos, y para que nos compartan, como fue en pandemia, que nos compartieron desde sus hogares cómo disfrutaban de la claro, viejoteca. Claro. Y eso fue algo muy bonito, porque como decimos en Telemedellín, aquí te ves. Bueno, invito a todos mis viejotequeros a disfrutar mañana de la viejoteca de Telemedellín a las 9 de la noche. Es con los hermanos Corrales, entonces vamos a mover la colita, vamos a amanecer bailando, gozando, como decía Rodolfo Aicardi, hasta las 6 de la mañana. Vamos a tener la prueba de la ponchera, vamos a tener los gotereros. Entonces vamos a disfrutar mucho mañana de la viejoteca en casita cuidándonos, por favor. Cuidémonos para que tengamos la gran oportunidad de regresar al Estudio 2 de Telemedellín para recibirlos con los brazos abiertos y con todo el sentimiento que a mí me va a proporcionar el volverlos a tener en la biblioteca. Mejor dicho, Juli. Ay, no, Hernán, muchísimas gracias por regalarnos esas noches de alegría, de felicidad, de vivir en familia y de convivir también con los amigos, porque es la mejor oportunidad para nosotros celebrar. Bueno. A todos los televidentes, a ustedes dos, un abrazote grande. Y a mi mamá, que está en el cielo, que hoy estuviera cumpliendo años. Ay, un abrazo quiebra costillas, como dices sí. Tú, Hernán Darío. Y ella no sabe cuánto la quiero, carajo. Ay, así con carajo. Esas lágrimas y con las mías también le digo a mi papá que mañana cumpleaños. Te amo, papi. A ustedes muchas gracias por conectarse hoy con Mi Parque, Tu Casa. Los esperamos este lunes a partir de las 10 de la mañana para que se enteren de todos los cambios que vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por conectarse. Chao, chao. Chao.